5 personas fallecieron en solo una semana en la zona sur debido a accidentes de tránsito. Desperfectos mecánicos, adelantamientos en falso, colisiones motocarro y hasta chocar contra un animal fueron causales de muerte. El director de tránsito de la zona sur analiza estos datos y considera que la irresponsabilidad de los conductores sigue siendo una de las mayores causas de estos accidentes. Por un lado son circunstancias y por el otro tenemos la irresponsabilidad normalmente de los motorizados, que es lo que nos está inundando de muertes en estos momentos. Hay mucha, mucha irresponsabilidad. La mayor parte de los accidentes de motorizados son por problemas de exceso de velocidad. El caso más reciente fue el de un hombre de Sierpe de Osa, quien perdió la vida en el sector conocido como Guayabal, en la ruta que comunica Paso Canoas con Ciudad Neily. Ese accidente ayer en Canoas, eso es irresponsabilidad, es amigo mío y todo era, pero y ahí, lamentablemente iba muy rápido, iba adelantando, donde no debe adelantar y no se fijan. Aparte del accidente ahí en Pérez de León, de ruta 2, del motorizado, igual, son fallas más humanas que otra cosa. Las autoridades una vez más hacen el llamado para trabajar la educación vial, desde las bases en los centros educativos. La enseñanza de cómo actuar en carretera desde muy temprana edad podría ayudar a disminuir la cantidad de accidentes y la cantidad de muertes. La falta de educación vial. Los conductores no quieren restringir la responsabilidad, o sea, tomar esa conciencia, eso es lo que ocupamos, que las personas tomen esa conciencia. Por eso es que normalmente yo siempre digo, lo que hace falta es meter la educación vial en las escuelas desde el kinder, escuela y colegio. Desde la dirección regional hacen un esfuerzo para inculcar la seguridad vial en la zona, pero al mismo tiempo se encuentran con grandes vacíos en este tema. Yo voy a una escuela y le pregunto a los niños por lo que son educación, seguridad vial y casi ninguno sabe nada. Se preparan cuando saben que yo voy a ir y la directora o la maestra que les toca, entonces preparan a los chiquillos y más o menos contestan algunas cosillas, pero normalmente es una materia que no la ven. Entonces, ¿qué nos espera? Yo estoy, como le había dicho, dando ahí unas charlillas y ayudando a los muchachos de sexto grado del colegio aquí de Palmar a que salgan y se capaciten, y no solo para que vayan y ganen el examen, y no, yo les digo, es para que ellos tomen conciencia y cuando sean conductores, que ya casi, ya vean eso. En una semana, 5 fallecidos en la zona sur. A eso hay que sumarle los heridos que dejaron varios accidentes en la misma cantidad de días.